patria. Quitándome las mitas ya de... Ah, comimos bien, muy ligerito. ¿De categoría en la taberna de la bombilla has comido usted? Bien, por la bombilla, señores. Qué cosa más bonita. Volvemos, segunda parte. Es bueno de todo. Segunda parte. ¿Qué nos podemos encontrar en la segunda parte? Podemos comprar, mira, cosas como esta. Mira, cógelo. Mira, que no es... Tamizador portátil, ¿eh? Una cosa móvil. ¿No? Una un, cosa... Un diván. Escúchame. ¿Qué? El diván es terrible, escúchame. El tamarí, dime. Sí, nos vamos a ir antes con la siguiente agrupación, porque hoy tenemos la segunda parte cargadito, que ya saben que viene Bienvenido, que es la más fuerte. Me he puesto hoy pantalón chino, ¿para qué? Para venir elegante, porque viene Bienvenido, quiero recibirlo pues como se merece él. Porque además te voy a decir una cosa, nosotros mañana... El programa empieza a las 9 de la noche, porque como echamos el 8, el Cádiz, eso para la gente de Cádiz, ¿eh? Ajá. Abrimos aquí un paréntesis para la gente de Cádiz. Yo lo abro aquí, mira, la aquí está abierto el mío. Ahí está abierto y a mí para la provincia de Cádiz, a partir de las 9 de la noche vamos a tener en 8 el pasacalle, pero para el resto, ya saben, la misma hora, 7 y media. Para la provincia ¿7 y media que sería aquí? Sí, sería una cosa así. Para la provincia, vamos a tener... El Cádiz. Por supuesto, el Cádiz Club de Fútbol, que juega su partidazo ahí, fuera, porque los partidos de fuera ya saben que la mayoría de ellos los damos aquí en 8, la televisión de los cadistas decía sí, que... Sí, señor, y bueno, pues vamos a seguir con los, ya que la gente ya se ha quitado el chándal. Ahora con los carnavalistas. Y que se pongan los vámonos, porque bienvenidos de vámonos. Ahí está, eso coloretito, porque ahora vamos a empezar con una cosita antes, la cosita te voy a decir... Es una comparsa. Y después un museito. Voy a ir al museo. Vente conmigo, vente a verlo. Y continuamos ahora con la comparsa de los barrios, los profanos, ¿qué tal? ¿Qué hay? Bueno, ahí es muy profano, pero muy poco prolífero en palabras, ¿eh? ¿Qué hay? Esa es la presentación. ¿Qué hay? Nada, que me han cogido mi palmarrón este doblaje, que no me gusta a mí los rollazos. ¿Qué? ¿Habla tú, Carbo, o algo, hombre? Es Carbo, bueno. Venía para ver.
Bueno, pues la comparsa de Los Barrios, que ya lleva muchos años viniendo también, y es un grupo que ha pasado en más de una ocasión a la siguiente fase. Y cuéntanos de qué vais este año, cuál es la idea que queréis representar. La idea es de profano, lo que viene a significar literalmente es alguien que no... Que es profano, que no tiene dominio de algún arte o de algo en concreto. O sea, sagrado, nosotros consideramos que sagrado hay muy pocos en el carnaval. Y profano somos la grandísima mayoría que salimos en carnaval y que vamos a seguir viniendo. No tiene por qué ser de fuera profano. O sea, profano también en Cádiz hay un montón de gente que va a ser sagrado y muy poco. Yo creo que tú me has entendido perfectamente. Bueno, en este caso, aunque profano, pero bien es cierto que la trayectoria también os avala, ¿no? Como grupo, bueno, con otros autores y demás, pero sí como grupo, ¿no? Sí, pero nosotros siempre venimos a lo mismo, a concursar, pasarlo bien, a echar ratito y aprender, que es a lo que se viene aquí a la madre, aprender. Pues decía Paco Alba que hasta los profanos se sienten poetas, así que... Un ratito que nos pintamos poeta, ¿no? Poeta. Bueno, pues a disfrutarlo. O se intentará. A disfrutarlo mucha mierda y a ver qué es lo que pasa. No me tire tirito en el pecho, pim pam. No me tire tirito en el pecho, pim pam. No me tire tirito en el pecho, pim pam. Títelo por el culo que ya tiene el boquete hecho. Voy a una momia, allí estuve en el teatro, fui con ese guaramino, recordando vieja gloria, había muchos forasteros, tocándome los cojones, animando con descaro a la gente de su tierra con gritos de campeones. La comparsa empezó a cantar y se pusieron a gritar sin encontrarlo. No escuché ni a los tenores. Si tú escucharas catalán o tu Alemania, sin piedad te lo aseguro, lo mandaba a los leones. Luego un cuarteto pa' acabar, que no rimaba nada de nada. El más alpeña, para mí eran más señores. Todo el falla con su pantomima, mucho tonto contra su pamplina. Inventándose las normas que te impone un patronato, cuando nosotros íbamos a echar un buenazo. Asociaciones que miran para otra parte, que nos vaya de colado, casi toda gente de fuera y muy pocos gaditanos. Y el convoy le dio al libre y reza por el carnaval. Aquí estamos con un componente de lo imposible, Chirigota, que va ahora después de la comparsita que está cantando ahora mismo. Esto es Tracanal, Tracanal. El coro de Tracanal, era el coro mixto, ¿era? ¿Vale? Mixto. Pues en este caso va de hombre. Yo no sé mucho de Tracanal, pero vamos. ¿Lo imposible qué significa? Lo imposible por el Museo del Carnaval. Lleva un montón de tiempo ahí esperando el museo y es imposible. El momento. Es imposible, igual que el puente y todo eso, es imposible. Claro, y uno va de Tracanal, estoy viendo por ahí otro robot. Sí, de los Convoy a Peeta, los guanaminos, mucho. ¿Y qué va ahí? ¿Una especie de pedestal? Una cosita ahí simpática. Sí, vamos como un pedestal ahí, eso y... presentando el museo. ¿Qué tipo de chirigotita trae? ¿Clasiquita? Clásica. Paso doblito. Siempre solemos venir clásico. Mira qué cara maitana, mira qué cara maitana. Buenas noches. Un saludito aquí a tu gente. Y ole, toda la viña, que eso es lo mejor que existe en el puto entero. La viña, ole, cae. Señorita misericordia, ole. Vaya. Amigo, pues nada, os dejo que lo imposible no perdérselo. Y a ver si hacemos ya de una vez el museo, ¿no? Claro, a ver si lo hacemos, hombre, que hace falta. Al que lo tenga que recoger, que lo recoja. Muchas gracias, Moy. Adiós. No puedo moverme ni dar voltereta. Los muertos del más ha salido de la arena. Me trago el petazo y me quedo más quieto que el Ortega Cano si ve a un picoleto. A veces me pica un montón en un huevo.
vengan pa' picarme, por quedarme quieto y clavado todo el tiempo. No cobro ni un duro del ayuntamiento, por eso Juan Carlos y los dos carapapas le han dicho al ateo: si yo me monto un museo masaje, peñaje, límite, papá, se lo vento, era robo y Alemania, como y guanadino, momia y antiguario, no cutiri mundi. Tranana está saltando, cuando nadie me ve, yo me empiezo a mover. Como me duelen los pies, tengo el cuerpo destrozado, y eso que llevo un montón de tiempo quieto y parado. Aunque para los gaditanos esto sea ciencia ficción, trabajito ha costado, ha sido una lucha entre el bien y mal, y yo le doy la bienvenida al Museo del Carnaval. Que nos dé. Cuatro angelitos tiene mi tierra, cuatro angelitos que me las guardan, pero como dioses no hay y yo no los necesito, para subir al cielo me quedo en Cali, que es más bonito. Gamasa, al final no salimos entonces. Al final, yo qué sé, yo creo que sí. Te veo que son ya las 2:30 de la madrugada y te veo aquí todavía sin vestir. Digo, te va a mejor que, se la pensaba que tú cómo haces estas cosas. No, aquí esto cambia tan de un día para otro que yo ya me había hecho la idea de que, digo, mira, esto de descansar es una tontería porque se te pega 2 días durmiendo y ya descansas. ¿Me entiendes? Eso de la gente que dice, no, este año voy a descansar. Tontería, chiquillo. Te acuestas 2 días. Después querrán el antifaz y todo. Sí, el antifaz de plomo, hermano. Entonces yo tenía hecha la idea de que no... ¿Cómo han ido los 3 meses, además, de ensayo? Los 3 meses han sido muy duros, tío. Vamos, de hecho, cuando Jesús nos trajo el paso doble de medida... Sí. ¿Qué te pareció? Yo le dije, Jesús, picha, yo lo siento, pero esto... Yo no pienso así. Tiene ese... Yo lo pienso ahí. Estuviste por internet. Pero bueno, tú sabes, las navidades, la... Una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Y la verdad es que... Bien, tío, nos hemos conocido durante 3 meses y... Y la verdad es que... para la gente de que no sigue gente en Washington. No sigue gente en Washington. Y en Bosno también. En Bosno. ¿Cuánto tiempo hace que te llamaron para entrar en la comparsa? ¿Guamba otra vez? ¿Gamasa? Yo te voy a llamar Gamasa. Hace 14 días, creo. Y entre ellos, la erizada. O sea, que no se cuenta. Que no se cuenta ni ese día ni el después. Ni el de después. Pero viene uno ahí. ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Y qué? ¿Lo dudaste en 0,2 segundos o cómo fue? Es que esta gente son unos bichos, tío. No, en serio, ya hablando en plata, ya me voy a poner en serio. Ajá. Y tú también ponte en serio. Sí, yo, mira, me he venido, como tú dices, de profesor de colegio. Sí, es el jefe de estudio, de Santa Teresa, me estamos enseñando. Es Don Eulogio. Un saludo, Don Eulogio. Era mi jefe de estudio. Sí, sí, sí. Que, no, vamos a ver, que estos son unos máquinas, tío. Es llegar, de momento, vamos, me siento un privilegiado, las cosas como son. Porque esto es como yo digo, ¿no? Esto es una familia, no, es más todavía. Y tirar. Estamos viendo. La cosa que estamos viendo los miembros de la familia. Estamos viendo una cosa que no puede salir de la pedal. Claro, son miembros de familia. Miembros de familia. No, que esto es una familia y entrar es muy complicado aquí. La verdad es que una vez que mete el coco, yo creo que ya es imposible de salir. Y me han dado facilidades
pero al 100%. Y me es harta de ensayar, porque claro, he ensayado 14 días. Esto, los duendes fueron 15, ahora 14. El año que viene, Dios mío, me llamará una que va con 13. Venga, Gasa, escúchame, que de tal manera, nos conocemos a dos todos aquí, la introducción más fácil, ¿no? Claro, no, hombre. No llega a un sitio y hola, ¿qué hay? Yo soy Gasa. Yo supongo, yo supongo que habría más cajas, ¿no? Pero bueno. 40 cajas por ahí. Sí, habría 40 cajas, supongo yo, que los hay, ¿eh? Pero bueno, al final me han llamado a mí, no es por nada, sino que yo he tenido la suerte de salir con la mitad de ahí, ¿no? Con Fali, con el Gaviño, me he pegado 3 años de pareja de él, con él, con Fali Figué, con Ramón Obregón, con Dani Obregón, que aunque no salga mal, os quiero decir que Dani Obregón también ha sido una parte muy importante para que yo esté aquí. Un saludito muy fuerte desde aquí. No, seguramente en Australia nos estará viendo ahora mismo, sí, en directo, hombre, vamos. A 8TV en Australia tiene mucha tirada. Sí, sí, está. 8TV y Canal Australia. Y Canal Australia, Onda Australia. Onda Australia. Onda Australia, de la calle Pasquín de Australia. Y la verdad es que facilidad en todo, me han dejado. Es que nada más que tengo palabras de agradecimiento, ¿no? A su bienvenido, que voy a decir de él. Qué bueno. Pues Gamasa, te voy a dejar que te vista. Sí, ¿eh? Hay que aprovechar tiempo porque son 14 días y todavía me quedan 3 horas. Vamos allá. Para meter los últimos retoques. A ver, yo espero que esté bien. Señores, Gamasa, saludos. A comérselo. Iba Cádiz. Bueno, seguimos aquí con los imprescindibles. Kishi, con mi amigo Kishi. ¿Qué pasa, Kishi? Kishi, otro añito más. Otro año más. El año pasado, yo a todos los que volvéis, que bueno, me da mucho coraje decir volvéis, siempre lo digo, porque ustedes no volvéis, ustedes descansáis y estáis aquí otro año. Eso bueno, descansa del concurso, claro, ¿no? Para no se para, la máquina nunca se para. Bueno, ¿no? Y ustedes aparte que después tiráis de callejeras, que tampoco. Claro, que... claro. Es simplemente eso, son las ganas de decir, cuando llega el tiempo, cuando llega el momento que tiene que llegar, tú te planteas y dices, bueno, ¿qué hacemos? Vamos al falla, sacamos para la caña, en ningún momento nos planteamos no salir, no hacer nada, claro, irnos a los caños, ¿no? No te digo, en carnaval, ¿no? Pero... Tú eres de caño, ¿eh? No, me gusta. Caño, por más, está bonito. Pero también me gusta mucho el carnaval, ¿no? Claro. ¿No? Y sobre todo el carnaval de la calle. Uh-huh. Lo que pasa es que el falla siempre te plantea un reto y hay veces que está por asumirlo y hay veces que simplemente dice, pues me apetece más pegarme la semana, claro, disfrutando, cantando por las esquinas. De todas maneras, mira, es una cosa que está muy bien porque hay muchas agrupaciones que tiran para adelante, por tirar, y después a lo mejor se arrepienten una vez hecha la obra allí. Está bien, y cuando dice tú, mira, pues es el año, vámonos para allá. Nosotros le tenemos muchísimo respeto a las tablas del falla y al concurso, uh-huh, y sobre todo a los aficionados, ¿no? Claro. Entonces entendemos que cuando vamos al concurso vamos con algo que está a la altura también de las expectativas, primero de nuestras expectativas y después de las expectativas que tiene la gente hacia, claro, nosotros, ¿no? Entonces cuando vemos que no vamos a cumplir una de esas dos expectativas, decimos, no, como fue el caso el año pasado. ¿Y qué se va a encontrar la gente esta noche? Pues mira, la gente se va a encontrar esta noche un repertorio muy trabajado, una comparsa con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, con muchísima hambre. Me gusta verte hablar, Kishi, me te veo. Es verdad, ahí, sí, es verdad. Tengo una gana de pintarme con ustedes ya, irme con ustedes, me cago en la mano. Sí, es verdad, tenemos muchas ganas de cantar. Y yo creo que una comparsa muy bien trabajada, estamos muy satisfechos del trabajo que hemos hecho. Kishi, pues no te voy a molestar más porque tenía ganas de tú no me molestas nunca, vale, tú, amigo, y esta noche ya nos vemos allí, ya seré una meona más, que voy a ser un aficionado más. Esperemos que os guste. Muchas gracias, Kishi.
estamos aquí con los imprescindibles, pero como están ahí liadillos, ya bastante modados en el local de ensayo, hemos cogido a otro imprescindible para mí, en este caso mi David Palomar, mi viñero del arma, David. Bueno, pues nada. A distancia, ¿cómo miramos para allá? Hombre, a mí me da mucha alegría verlo, cuando lo he visto en el local vestido, he flipado con el tipo, porque a mí me recuerda como a una especie de cruzado, y yo me he criado, yo mis primeras agrupaciones fueron los carreros, los cruzados, ¿no? Entonces me da mucha alegría estar con ellos. Rosado, hombre, con Emilio favor, Rosado, fíjate lo que hay ahí. Por favor, por favor. Pero sí que es verdad que no defraudan los tipos, ¿eh? No, ellos siempre le dan una vuelta de tuerca a todo. Ajá. A los tipos, al atrezo, siempre buscan mucha originalidad en lo que llevan, ¿no? Un escudo no es un escudo al uso. Una tabla de planchar. Y los arqueros son unas perchas, ¿no? Que está todo muy buscado y con mucho gusto, la verdad que. Bueno. Pues David, te dejo que siga disfrutando de la comparsa y vale. Y ahora la vemos en el teatro. Pues por favor. Gracias, David. Tirón, y ahora te voy a pedir un favorcito, no te vayamos lejos. Bueno, vaya programita que hemos tenido hoy. Mira cómo ya la fosa anda sale, va a venir. A ver, ya voy a ver cómo lo estaría viendo el telespectador. Con HD. Ya la fosa nasales va dando. Se ve perfecto desde ahí. Ahí lo has visto en HD. Señores, todo vendido. Mira, las taquillas tapiadas. Quedan un poco. Para un día. Para el día 27. Qué casualidad, el día que canto yo. Un saludito desde aquí a Serafín que nos estará viendo. Un saludito al día 27. Que nos está viendo desde allí. Bueno, pues vamos a acabar el programa como se merece. Lo hemos empezado en la calle. Y vamos a terminar la calle. Nos han echado. Hasta aquí de nosotros dos ya. Porque hoy lo estáis viendo el sábado, pero bien es cierto que esta sesión ha sido del viernes, que hemos tenido de todo un poco y nosotros vamos a despedir, como siempre hacemos, con una coplita para que quede ahí como diciendo, ahí lo dejamos. No, como diciendo, ¿habéis visto todo lo que habéis tenido? Pues nos queda. Mira, pues nos queda. Mañana. Adiós, señores. Me voy por allí, tú vete por aquí, que estoy harto de verte ya. Venga, Juanini se ha puesto.